Para conseguir una vivienda sólida para tu familia, para el patrimonio familiar, pues es demasiado cara. Como estoy por honorarios, no tengo acceso a ningún crédito. Es que nuestro gobierno nos vende las cosas muy caras. Por eso muchas de nuestras personas no pueden adquirir una vivienda. En el plan que tenemos de reactivar la economía para generar empleos, es fundamental impulsar la industria de la construcción, porque con la industria de la construcción se logra pronto reactivar la economía y generar empleos. Y en esto vamos a impulsar mucho todo lo que tiene que ver con la vivienda, que es un derecho de todos los mexicanos. Se constituirá el Sistema Nacional de Vivienda para crear acuerdos con organismos nacionales y estatales de vivienda. En México existe una necesidad de alrededor de 12 millones de viviendas, esto debido a los problemas de hacinamiento, de precariedad, de que la gente vive en asentamientos irregulares, la gente que tiene que pagar renta y que no le alcanza para comer, aparejado con las necesidades que se crean a partir de la formación de nuevas familias. A pesar de que existe una gran necesidad de vivienda, hay 5 millones de viviendas que se encuentran abandonadas, producto de la inseguridad, de los desalojos, porque la gente no puede pagar estas viviendas, debido a que la vivienda es considerada no un derecho, sino una mercancía. Uno de los problemas reales es la sobrevaluación de la vivienda. La vivienda cuesta más de lo que efectivamente fue el valor de su construcción. Los trabajadores, los acreditados, acaban pagando 2 o hasta 3 veces el valor de una vivienda a lo largo del crédito. Con este programa se construirán 1 millón de acciones de vivienda, tanto para el campo como para la ciudad. 500,000 para gente de escasos recursos que no tienen acceso a programas federales y 500,000 para clases medias que tienen acceso a los programas de seguridad social. Esta propuesta respetará las normas generales y estatales en cuanto al ordenamiento territorial, a la preservación y el mejoramiento del ambiente, a la calidad y funcionalidad de la vivienda, así como a lo relacionado con su seguridad estructural y jurídica. A lo largo del sexenio se habrán atendido a 6 millones de familias con créditos para mejoramiento, para ampliación o para la construcción de una vivienda nueva. La nueva política habitacional se basará en proteger los derechos de la gente para que así las familias sean tratadas como seres humanos y no como delincuentes. Se impulsará el desarrollo económico en la comunidad, apoyando en donde sea posible la producción de materiales locales y generando anualmente 320,000 empleos directos, con lo que se verá beneficiado tanto el sector público como el privado. Este programa beneficiará a 6 millones de familias. Cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, apliqué estas 3 acciones de mejoramiento, de ampliación y de construcción de vivienda. Así va a ser a nivel nacional.